Ahora, Radio María presenta la repetición de la catequesis. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Por eso te invitamos ahí donde estás a tomar tu Biblia, a anotar. Algunos lo siguen con la computadora, con el celular. El Evangelio de este día jueves, Lucas 5, del 1 al 11. Compartimos la palabra de este día. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron la barca a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso evangelio el que nos regala la liturgia en este día, ¿no? Es ir a ese comienzo donde todo empieza, donde varios de los discípulos se encuentran con alguien con mayúscula, con alguien que le cambia la vida a cada uno de ellos, con alguien que los sorprende. ¿Quién no ha meditado sobre este pasaje del evangelio? ¿Quién no ha cantado verdaderos himnos que tienen que ver con nuestra vida de fe, con nuestro crecer en la fe, con las misas, con los grupos de jóvenes, con las misiones? ¿Quién no ha cantado alguna vez, por ejemplo, Pescador de Hombres, que es una síntesis del evangelio de este día? Vemos que Jesús está ahí a orillas del mar de Galilea y se nos cuenta que muchos se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. La gente se acercaba a Jesús porque encontraba un mensaje distinto, porque escuchaba una buena noticia. Qué hermoso que habrá sido y qué novedoso para aquellos que estaban en la época del Señor escucharlo a Él predicar. Predicar de algo distinto, del amor de Dios, de la misericordia, de descubrir que ese reino de los cielos es para todos y en todo momento, que solamente falta dar ese salto de fe, que Dios es un Padre misericordioso, que la confianza en Dios hace que Dios todo lo pueda. Qué novedoso que habrá sido, tanto es así que la gente era verdaderamente una multitud. Y quienes somos de la región costera sabemos que el mar tiene todo un sentido
no solo teológico en la escritura, sino práctico. Si vos te metés al mar y querés hablar desde el mar hasta la costa, por más lejos que estés, si gritás, el que está en la costa te puede escuchar. ¿Por qué? Bueno, porque el mar tiene esta función de amplificador. El mar amplifica la voz. Qué lindo esto, ¿no? Porque cuando Jesús se sube a la barca, no solamente para poder estar predicando y que la gente no se agolpee o se amontone, también hace un anuncio. Se sube a una barca. Pero antes de seguir con la catequesis, ya desde ahora vamos a compartir la consigna de este día, que me suena que va a tocar muchas fibras íntimas en nuestra propia historia de fe, en nuestra vida de encuentro con Jesús, en nuestra vida comunitaria. Por eso le pedimos a Corina que nos comparta la consigna de este día y las vías de comunicación. La consigna para que hoy te puedas sumar dice así: es muy sencilla, es muy cortita, pero va mar adentro, a fondo. Dice: ¿qué mares hoy el Señor te invita a navegar? Cada uno de nosotros le puede poner hoy nombre a ese lugar que se transforma en un desafío. El mar de la confianza, tal vez, el mar de la fidelidad al primer llamado. Cada uno va a poder encontrar, y seguramente, como decimos también, Padre Mati, en el compartir de los hermanos a veces aparece esa pista que necesitamos para poder sumarnos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Enviando nuestro mensajito al 3518-171-593, o también en la red social de Facebook, en donde ya está compartida esta consigna. Qué lindo, ¿no? Porque vamos encontrando que cada vida es un mar. Cada misión es un mar, cada vocación personal que el Señor hace, cada llamado es un mar. Por eso queremos compartir eso. ¿Dónde estás hoy? ¿A qué mar el Señor te está invitando a navegar? ¿Por qué? Y bueno, porque no estamos invitados o llamados a quedarnos en la costa de modo estático. Una vez que nos encontramos con el Señor, necesitamos navegar, necesitamos salir también sin saber muchas veces a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, pero la confianza puesta en que estamos con Dios. Por eso, lo primero que podemos prestar atención en el Evangelio de hoy es que Jesús se sube en tu barca. Imagínate, ponete a pensar, ¿no? Lo que habrá sido ese momento, esa situación, la multitud, el mar, el viento, la brisa marina, el ruido de las olas, Simón, el resto de los discípulos de Jesús, o por lo menos aquellos que iban a ser llamados, ellos estaban en la suya, en su mundo, en sus cosas cotidianas, en su barca. De hecho, nos cuenta la palabra que habían estado pescando toda la noche, o mejor dicho, intentando pescar durante toda la noche, y de repente, sin previo aviso, aparece Jesús. Y no solamente aparece Jesús ahí, con todo lo que significaba esa revolución de la presencia del Señor, con la multitud que aparecía, sino que Jesús seguramente pidió permiso para subir en la barca de Pedro. Lo que habrá sido también ese corazón de Pedro, sorprendido porque este hombre que habla de una manera diferente quiere subir a su barca. Conociéndolo a Pedro, seguramente habrá disimulado un poco que estaba escuchando, porque él como buen pescador era poco expresivo, pero Jesús fue más. Fue más porque respondía tal vez a las búsquedas de su corazón, a sus exigencias. Seguramente Simón se hacía el desentendido, ¿no? Pero hace mucho tiempo que estaba buscando y esperando las palabras de Jesús. Y eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace el Señor. Se subió en tu barca, pidió permiso. Apocalipsis 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré en tu casa y cenaremos juntos. Dios no entra de prepo en tu vida. Dios no es atolondrado. Dios no se lleva todo puesto. Dios pide permiso. Pide permiso para subir a tu barca, a tu vida, a tu andar cotidiano. Se involucra en tu barro, en tu trabajo, en tus alegrías, en tus tristezas. Y desde ahí predica, anuncia. En primer lugar, te anuncia a vos, pero también quiere llegar a los demás. La pregunta es: vos, ¿estás dejando hoy que el Señor suba en tu barca, suba en tu historia? ¿Estás dejando que Jesús tenga que ver con tu vida, con tu historia,
con lo que va a venir, con tus proyectos, con tus miedos, con tus frustraciones, con tus angustias, con tus alegrías. Bueno, acordate de esto, cada vez que lo dejas subir al Señor en tu vida, esa vida se empieza a transformar. Estás dejando que el Señor suba en tu barca. Fíjate lo que dice esta canción tan bonita que nombrábamos, ¿no? Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca y junto a ti buscaré otro mar. Qué lindo poder pensar en esto, ¿no? Volver a ese primer amor, a ese primer encuentro con Jesús, a ese momento donde Jesús golpeó a las puertas de nuestro corazón y pidió permiso para entrar. A ese primer retiro, a esa primera misión, a esa primera misa, a ese primer encuentro en la catequesis, a ese primer anuncio, donde descubriste que sos valioso, que sos valiosa, que no importa lo que hayas hecho o dejado de hacer, Dios te seguía amando y sosteniendo, que estabas llamada a una misión, que Dios contaba con vos, con tu presencia, con tu anuncio, que has mirado en mí, Señor, que merezca tu llamado. Qué hermoso esto, ¿no? Por eso vamos a dejar que el Señor, con su Santo Espíritu y en su soplo, vaya actuando en nuestro corazón y hacemos de la canción que vamos a escuchar una oración para la catequesis de este día. Junto
de otro mar. Seguimos compartiendo este lindo espacio de la catequesis y es una canción que verdaderamente emociona porque todos hemos sido llamados por Jesús. En algún momento de nuestra vida hemos escuchado esa invitación, esa propuesta que el Señor nos hace a seguirlo, a poner nuestra confianza en Él, cada uno en su propia historia, en su propio camino, con su propia vida. Pero Jesús, que es creativo para llegar a nosotros, nos hace gustar, descubrir y reconocer que Él ha pensado en nosotros, que nos mira a los ojos y nos llama. Por eso, desde ahora, hablando del navegar y de esta invitación que el Señor hace, compartimos algunos mensajes de nuestros hermanos y hermanas de Radio María. Mares que nuestros hermanos nos comparten, que se sienten invitados a navegar, como Yolanda, que dice: en este día lluvioso, frío, Él me dice, levántate, abrígate, prepárate unos mates y pon tu mejor sonrisa para aquella persona que necesita tu comprensión y respeto. Mari dice: hoy me invita a navegar mares de cercanía y misericordia. Lidia dice: el Señor me invita mar adentro a recorrer el camino de nuestro Señor con toda la fe puesta en Él. Desde San Pedro se suma ella con su compartir. Adriana nos deja un cariño y un saludo desde Cutralcó. María Antonieta dice: buen día, Padre, Cori y equipo. Hoy me subo a la barca de Jesús con los talentos que Él me regaló para ponerlos al servicio de mi familia y comunidad. Padre, me encanta tu sonrisa y cómo transmitís el Evangelio. Gracias, bueno, también. Muchas gracias. Gracias por lo que nos dice a los dos también aquí. Bendecir. Nos ponemos colorados. Sí, por eso ahí, gracias María, ahí quedo con el mensajito, después se lo paso al Padre también. Bendecido día, María, desde una fría y nublada mañana santafesina. Lorena dice: buenos días, amigos, al mar de la confianza. Cuando ponemos la confianza en nuestro Señor es ir mar adentro en sus manos. Mi vida es ir mar adentro con Jesús. Amén y bendiciones. Tina dice: buenos días, Radio María, saludos y bendiciones para todos. Julián dice: el Señor hoy me dice, vení Julián, camina entre las tormentas, yo estoy aquí para sostenerte, no tengas miedo. Te llamé y tú me dejaste entrar. Él cambió mi vida, me está moldeando, me está haciendo nuevo y solo me dejo guiar para hacer su voluntad, para su gloria siempre. Te amo, Jesús, dice Julián desde Carlos Paz. Violeta, leemos uno más, Padre, porque hay varios. Bueno, ay, gracias a Dios, la consigna ha tocado, se ve como vos decís, las fibras íntimas de los corazones de nuestros hermanos. Pero bueno, para seguir con la reflexión, compartimos uno más y después seguimos cuando vos te parezca. Violeta dice: buenos días, hermanos. Hoy el Señor me invita a navegar cerca suyo, a acercarme a la casa de Dios. Estoy algo alejada y esta es una invitación. Bendecido día desde General Roca, un día muy fresco. Violeta, ánimo, que siempre en la comunidad de la Iglesia, en la familia de la Iglesia, están las puertas abiertas, como dice el Papa Francisco, para todos. Así que, bueno, hermosa la invitación también que sienten esta catequesis de volver y acercarse al Señor y también a la Iglesia. Y eso es lo lindo de la catequesis, ¿no? Que cada día tiene su particularidad, su gustito, su emotividad también, ¿por qué no decirlo de esta manera? Porque el Espíritu Santo es creativo y en cada palabra suscita en nosotros cosas diferentes, pero nos va integrando. Qué lindo poder descubrir que, como decíamos recién, Jesús sube a nuestra barca. Y cuando sube, no se queda estático, sin hacer nada, todo lo contrario. Se preocupa y se ocupa. Me gusta pensar que cada día el Señor nos invita no solamente a subir a su barca, sino que sube en la nuestra. Ojo, hay una gran diferencia, ¿no?, entre subir a la barca de Jesús y que Jesús suba en la nuestra, porque en realidad vamos juntos en este camino. Y la clave, el desafío, la gran novedad de la vida cristiana es que no son barcas diferentes, que estamos llamados a dejar que el Señor integre esa vocación, esa misión, esa ruta que Él nos ha dado en nuestra propia vida,
no es algo distinto, es algo que está escrito en lo profundo de nuestro corazón, y por eso cuando Jesús sube, te pregunta, se toma su tiempo, te mira a los ojos, te lo dice, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó con eso que me contaste? ¿Cómo estás después de lo que decidiste? Se preocupa por vos, se ocupa de vos, te presta atención. Qué lindo que nosotros en esa barca podamos decir, Señor, como decía un oyente recién, ¿querés tomar un mate? Te preparo un mate, vamos a navegar juntos, compartamos la vida. Gracias por escucharme, por sostenerme, como decía otro oyente. Esa es la clave, dejar que Dios se haga camino con nosotros. Por eso es bueno poder descubrir cómo es que sube Jesús a esta barca. Dijimos que sube, ahora nos vamos a detener en el cómo. ¿Por qué es tan importante? Porque veíamos esta actitud de Pedro al comienzo. Se hace el desentendido, escucha, pero metido en su mundo, en su trabajo, en su frustración también, porque estaba volviendo de haber intentado pescar durante toda la noche y no haber conseguido nada. Jesús sube a la barca y después de predicar, anunciar esta buena noticia a la multitud, pero también a Pedro y a los pescadores que estaban con él, se encuentra con que ellos no han pescado nada. Estaban decepcionados, cansados, después de haber trabajado toda la noche, agotados, frustrados. Me gusta pensar a Pedro lavando las redes hasta con un poco de resignación, ¿no? Todo eso junto. Y es la decepción a la que estaban transitando, ¿no? La decepción, la resignación. ¿Cuántas veces nosotros estamos así, no? Invertimos, pensamos que lo que hicimos no va a dar frutos, ¿no? Dice la palabra que habían trabajado la noche entera, no habían sacado nada. Y esa es la frustración que vos y yo podemos tener. La frustración de invertir, ¿no? Pensar que la vida es invertir, como si fuera un llamado a ser corredores de bolsa en nuestra vida, ¿no? Invertimos en nuestra familia, invertimos en nuestros amigos, invertimos en la fe, invertimos en el trabajo, invertimos en el apostolado, invertimos. ¿Por qué? Y bueno, porque queremos ver una ganancia. Y en realidad el Señor no nos invita a invertir especulativamente, calculando, buscando la relación costo-beneficio. No, el Señor nos invita a darnos. El Señor nos invita a ofrecernos, a entregarnos, sin buscar algo de más, sino más bien confiando. ¿Cuántas veces, como decíamos, invertís en tu familia, en tu matrimonio, en tu noviazgo, en dónde estás, ¿no? Vivís invirtiendo, invertís y pareciera que mientras más invertís, peor es, porque cada vez tenés menos frutos, y ahí te frustrás. Por eso, qué lindo poder descubrir que el Señor no te invita a invertir. El Señor no se olvida de vos, te invita a arriesgar. Y es justamente en lo profundo donde está llamado a arrojar las redes. Porque si no pescaste nada hasta acá, tal vez es porque no fuiste a lo profundo. Tal vez incluso es porque no fuiste con Jesús. Podés estar en la barca con el Señor, pero eso no significa que estés compartiendo con Él. Podés decir todos los días, Señor, que se haga tu voluntad, pero eso no significa que le des el volante de tu vida. Podés decir, Señor, estoy con vos, pero con el corazón cerrado. Justamente, el gran desafío es dejar que el Señor te diga por dónde ir. Fíjate, Pedro, que era pescador de profesión, que había dedicado su vida a este trabajo, deja que un humilde carpintero le diga lo que tiene que hacer. ¿Qué habrá escuchado Pedro en ese anuncio, en esa prédica de Jesús, que hizo que confíe en él? ¿Qué habrá dicho Jesús tan importante? ¿Qué mensaje habrá tenido que le ha calado hasta el hueso a Pedro que se anima a confiar en lo que dice un carpintero? En tu nombre, en tu palabra, voy a echar las redes. Esa es la gran diferencia. Ya no es confiando en sus propias fuerzas, ya no es mirando sus fragilidades, ya no es confiando en que está solo. Ahora va con Jesús. Y es interesante esto, nos vamos a detener después en esta clave, pero no es que Jesús se baja de la barca y los manda a pescar. No. Va con ellos. Qué lindo descubrir que en cada pesca,
en cada red que yo también estoy llamado a arrojar, Jesús está a mi lado, Jesús me orienta, Jesús se sonríe porque estoy confiando en Él. Vamos a pedirle al Señor entonces que mire nuestras redes, que mire nuestra historia, que mire lo poco o lo mucho que tenemos, pero que sobre todas las cosas mire nuestro deseo de hacerle caso, de seguirlo a Él, de dejarlo entrar en la barca de nuestra vida y de ponernos al servicio de los demás. Escuchamos una canción para dejar que esta palabra vaya penetrando en nuestra vida. Es tuyo este don que yo soy, y confías en mí más que yo mismo. Todo en mí cobra sentido por tu amor. Soy apasionado, quizás impulsivo, sin embargo mejor y lo no tan bueno que yo tengo, lo aceptas mucho más de lo que yo lo acepto. Creí ser más fuerte, más de lo que era y que había de ser tú, aquel que eligieras, pero optaste por tan de carne y hueso. Tu confiar es la lógica nueva del reino, porque miras en mí lo más hondo que soy, y haces tuyo este don que yo soy, y confías en mí más que yo mismo. Todo en mí cobra sentido por tu amor. Aquí está tu red, llamamos tu barca el mar de la historia. Señor nos aguarda, y si bien sigo siendo el pescador siempre, ahora es en tu nombre que echaré las redes. Lo tuyo es confianza, es proporcionada, es tu red divina y a la vez humana. Solo con nuestras manos la anudas, porque asumes lo nuestro y tu amor me eleva. Porque miras en mí lo más hondo que soy, y haces tuyo este don que yo soy. Seguimos compartiendo la catequesis y, como siempre decimos,
Este espacio lo vamos construyendo entre todos, y lo que el Espíritu Santo le susurra a alguien que está en una punta del país, tal vez es lo que está necesitando escuchar alguien que está a 2.000 kilómetros. Por eso, qué lindo poder compartir las palabras que van resonando en el corazón de cada uno de nuestros oyentes. Compartimos los mensajitos que van llegando a la red amiga de Radio María. Es como decís, padre, yo no sé a vos, pero a mí ya unos cuantos me dan, viste, así, acá, tic, tic, tic. Así que gracias por cada compartir. Como también este que llega desde San Nicolás, dice Lucy, desde una nublada San Nicolás. Buen día, señor, te necesito en mi barca donde esa pesca se hace difícil, en la enfermedad, en la falta de confianza, aunque sé que no me dejas sola. Bendecido jueves, nos dice Lucy. Cristina, mira que nos vamos de San Nicolás hasta Formosa. Desde allí, con 24 grados, nos dice también Cristina, que te agradece por la catequesis, que dice que está hermosa. Nos dice, bendecido día, padre y equipo de Radio Marianos TV. El Señor me invita a navegar mar adentro de la simplicidad, sencillez, humildad en mi obrar, sobre todo en lo cotidiano. Un abrazo lluvioso llega por aquí también. Gracias por ayudarme siempre. Cada vez que los escucho, se sacude mi corazón. Nos dice esta hermana que, bueno, no nos dice. Recuerden, como siempre les decimos, decirnos desde dónde nos están escribiendo y también su nombre. Vamos con otro más que ahora nos vamos a Bursaco. André desde allá dice, el mar que se me invita a navegar es mi propio corazón, corazón anestesiado, que no es fiel al primer llamado y cansado de la vorágine cotidiana, corazón que se olvida muchas veces y se abusa de la misericordia divina, corazón que tiene sed, pero enseguida se entumece, corazón que va y viene, que sabe y tiene la certeza del amor de Dios porque me ha regalado millones de milagros hermosos, pero que se duerme mucho últimamente. Corazón que casi no arde, pero tiene cenizas. Corazón que quiere ser despertado, que quiere reavivar las cenizas de ese primer llamado, que quiere dejar de ser tan inconstante, que quiere arder como los discípulos de Emaús. Corazón que quiere subirse a la barca nuevamente. Gracias por ayudarme siempre, cada vez que los escucho, a sacudir mi corazón. Gracias a vos, André, por regalarme. Qué maravilla de oración. La hacemos nuestra, si nos das permiso también. Gracias, gracias por compartir, porque le estás poniendo palabras a lo que hay en el corazón de muchos hermanos y hermanas. Te digo, padre, que parece una canción. Me hizo acordar, viste que veníamos escuchando la de Meana, en las distintas versiones también, y es como que al leer el mensaje de André sentí también que era una oración que podría ser tranquilamente una canción también. Totalmente. Ayer hablábamos de que cantabas vos, Cori, y bueno, en cualquier momento ponés la música de esta letra. Le pongo la música y le pongo la voz, sobre todo. Buen día, feliz. Ah, acá hay un saludo especial a la Legión de María. Dice, feliz 102 años de la Legión de María, que nuestra madre nos siga llevando a Jesús por María, dice Griselda, desde una ventosa Mar del Plata. Rezamos y ponemos intención también por este aniversario, por este cumpleaños tan bonito. Seguimos en Mar del Plata, donde desde allí nos escribe Gonzalo, dice, hola Padre Matías y Cori, bendecido día. El Señor me invita a navegar mar adentro en la esperanza, a seguirlo más allá de las dificultades, a poner mis talentos al servicio de mi comunidad. Yoski desde Córdoba dice, buen día Padre y Cori, me encanta la catequesis de hoy. Jesús me llama a navegar mar adentro con fe y esperanza. Que deje en sus manos la salud de toda mi familia, dice Oski desde Córdoba. Desde Córdoba también Ramón dice, buen día, me invita a darme cuenta de que Él está en mí y me regala su misericordia a cada momento. Y eso me arranca una sonrisa para compartirla, dice Ramón. Un hito más, dice, buen día, siento muy fuerte el llamado del Señor, estoy en la búsqueda de un apostolado, necesito una comunidad, me siento muy vulnerable sin ella, estoy en permanente oración para que el Señor me guíe, dice Juan de Resistencia, y también rezamos porque como Juan, tantos otros a veces necesitamos, o muy a menudo, de ese lugar, de esa comunidad en donde poder ser familia y también hacer camino y poder poner nuestros dones y poder poner al servicio justamente del reino aquello que Dios nos ha regalado. Así que tanto por él, por Juan, como por tantos hermanos, rezamos también hoy en este día. Tal cual, y vamos a detenernos entonces en esto que nos dice Juan y que creo que es importante para nuestra propia vida de fe. ¿Cómo discernir
a dónde el Señor nos invita a tirar las redes. Porque ya lo sabemos, cuando no estamos con Jesús, por más esfuerzo que hagamos, eso cae en saco roto. ¿Por qué? Y porque no lo tenemos al Señor sosteniéndonos, dándonos ánimo. Podemos trabajar un montón, pero tarde o temprano el yugo del día y el cansancio de la jornada hace que nos agotemos, que nos desmotivemos, que perdamos el entusiasmo. Bueno, con Jesús no pasa eso. Cuando vamos con Él, vamos a descubrir distintas cosas. En primer lugar, que nuestra red sirve. ¿Cuántas veces pensamos que por los esfuerzos que hemos hecho sin conseguir frutos, nuestra red está agujereada, queremos tirarla lejos y no querer saber nada? No, tu red sirve, tu red vale, sos valioso, sos valiosa. Y en el discernimiento del llamado de Dios, es fundamental ser consciente de los propios dones, de los carismas que Dios te ha dado. Justamente, ¿qué es un carisma? Bueno, un don de Dios que el Señor te dio a vos y a nadie más, específicamente a vos en la comunidad, para que puedas salir al servicio. El carisma de la escucha, el carisma de la palabra, el carisma del servicio en lo sencillo, en lo pequeño, en lo escondido, el carisma de estar en una situación de servicio en el liderazgo, el carisma que te puedas imaginar. Bueno, discerní cuál es tu carisma. ¿Por qué? Porque eso va con eso vas a poder también descubrir a dónde el Señor te está invitando a trabajar y a mandar tus redes al mar. Algunos van a decir, bueno, yo tengo carisma para trabajar con jóvenes, no me gusta la palabra trabajar, para estar con jóvenes, para visitar a los enfermos, para ayudar en Cáritas. Yo tengo un carisma de intercesión, entonces rezo y me voy delante del sagrario. Bueno, discerní a partir de lo que Dios te ha dado, que son tus redes, que son aquellas cosas que el Señor invita a que pongas al servicio. Otra cosa importante también para poder discernir cuál es ese mar al que el Señor te invita a tirar las redes, es también pensar que hay necesidades en tu comunidad, alrededor tuyo. Podés estar presente también prestando atención a lo que necesitan tus hermanos y hermanas. Pregúntale al Señor, ¿cómo podés también responder a las necesidades de tus hermanos? Tercero, para poder discernir también, es importante una vida de oración, una vida comunitaria, una vida sacramental. Es decir, no discernimos solos, estamos en compañía del Señor. Y para eso, a veces necesitamos aterrizar eso, nuestras mociones, diría San Ignacio, lo que hay en nuestro corazón, con otra persona que nos ayude a confrontar, un sacerdote, un acompañante espiritual, algún hermano que ya esté caminando en el camino de la fe, que me pueda ir señalando también cuáles son esos puntos para poder también discernir. Y después de discernir y de poner todo en manos de Dios, tomar la decisión. No estamos llamados a quedarnos pensando toda la vida en la orilla lo que estamos llamados a hacer. Estamos invitados a discernir y después, sin tener tampoco tantas seguridades, más que la presencia de Jesús, animarnos a ir mar adentro. ¿Qué es lo que habrá hecho que este pescador con experiencia, después de haber pescado toda la noche, y atención, se pesca de noche, los que saben de pesca, van a pescar durante la noche porque es donde más pique hay, donde más peces se pueden conseguir con la red? De día no se pesca. Y sin embargo, contra toda lógica, Pedro escucha este mensaje de Jesús, esta invitación, y va escuchando a un carpintero, primera cosa. Y segundo, de día. Y tercero, después de haber pescado toda la noche. Nada en su lógica hace que sea razonable lo que está por hacer. Y sin embargo, él da un salto de fe y se convierte en una aventura. Seguramente Pedro pescó como nunca antes en su vida. Esa es la experiencia, ¿no? Y lo que habrá sido también escuchar a Simón Pedro predicar, anunciar ese primer llamado de Jesús. Seguramente los primeros cristianos le habrán preguntado, ¿y cómo fue tu experiencia de encuentro con Jesús? Y Pedro, sonriendo, habrá dicho esta frase: pasé de pescar peces a pescar hombres, porque Jesús me transformó, porque me dio las herramientas para confiar, porque me animó a dar un salto de fe. Dejé todo y lo seguí, y no me arrepiento ni en un momento siquiera de haber confiado en Él. Sí, he tenido caídas, he tenido tropiezos,
lo he negado, me he escapado cuando más lo necesitaba, cuando Él más me necesitaba, y sin embargo, Él sigue confiando en mí. Entonces, en mi debilidad, empiezo a descubrir que Dios me sostiene. Ya no intento ser el perfecto, ya no intento ser el que sabe todo, ya no intento ser el que tiene todo controlado. A partir de ese momento, y lo hago día a día, confío en el mensaje que Jesús me da. Confío en la misión que el Señor me dio. Confío en que Él está conmigo. Confío en que Él me invita a navegar mar adentro. ¿Cómo te está invitando el Señor a navegar? ¿Te estás animando a soltar las redes en lo profundo de tu vida, de tus ambientes, de las personas en las que estás, con las que estás compartiendo la vida? Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces en este día jueves que nos ayude a poner nuestra confianza en Él, a poner de nuestra parte, pero a descubrir que también todo es gracia. Ven y sígueme, y mar adentro echa ya tus redes. Ven y yo te haré pescador de sígueme, y mar adentro echa ya tus redes. Ven y yo te haré pescador de llegando al final de nuestra catequesis. Compartimos rapidito un par de mensajitos, Cori. Sí, como no pare, muchísimos, de como siempre decimos que los agradecemos por la generosidad con la que los comparten, pero el tiempo se nos termina en la catequesis, así que vamos con este que llega desde Despeñaderos. Dice: buen y bendecido día, hermanos de Radio María, soy Olga, el Señor me invita a subir a la barca y yo confiada sé que me llevará a cumplir con la misión que me fue encomendada. Gracias, Padre, por la hermosa catequesis. Uno de los primeros que llegaba era: buen día Radio María y a todo el equipo, el Señor me invita a mar adentro, vaya coincidencia, después de 12 años de ingresar a un cursillo con la misma lectura del Evangelio. No, dice, ingreso a un cursillo después de 12 años con la misma lectura del Evangelio, Lucas 5,
11 y también un jueves, mes de la Biblia. Solamente por fe lo vivo y lo asimilo. Así, un llamado desde mi nada me invita a su barca y voy muy feliz. Bendiciones, dice Gabriel de Carué. Así que bueno, quedamos ahí porque si no ya se nos va mucho el tiempo y agradecemos, como decimos, Padre Iván, a la Eucaristía, todos estos compartires. Totalmente, totalmente. De dejar que Dios sea Dios. Y si hay algo que nos enseña la catequesis es justamente que Dios es creativo y que no podemos perder la capacidad de asombro. Jesús nos sostiene, Jesús está y nos invita a compartir la palabra que queda resonando a lo largo de todo este día. Por eso vamos llegando al final de nuestra catequesis de este día jueves 7 de septiembre. Y como siempre digo, lo voy a seguir diciendo, qué rápido que se pasa la catequesis, qué rápido. Pero bueno, damos gracias a Dios por lo compartido y nos despedimos. Despedimos a Lale Segura, nuestro operador técnico. Hasta mañana, Alejandro. Y despedimos también a nuestra querida Cori. Cori, nos vemos mañana si Dios quiere. Será hasta mañana si Dios quiere. Bueno, queridos hermanos, que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre, y será hasta mañana si Dios lo permite. Hasta aquí, en Radio María, escuchamos la repetición de la catequesis.